tiempo que está acogido, está depende de lo pendiente. Justamente, está dependiente de lo pendiente. Y por otro lado, lo que maneja Kai es un fondo que, aunque tú hagas la obra ahí en ese momento, el soporte, la fotografía, es la que va a defender la obra de su contingencia. Eso, bueno, si existe más una oportunidad más adelante, lo voy a tocar. Lo de la fecha, yo creo que el mejor autor es, creo que es Derrida, la fecha. Pero Pablo Iarzún tiene un texto sobre Celan y Heidegger, donde trabaja la cuestión de la fecha, que está en internet. Y bueno, a propósito de fecha, me voy a tener muy breve en el año 74, por dos cosas. Uno es Gordon Mataclar, que creo que es un año muy significativo en su producción, no solo por esta obra, esta fotografía, que es en realidad una sencillez abrumadora, es una foto casi sin mayor ejercicio estético, que presenta en Nueva York. Un año después de la... Sí, creo que es un año después de la inauguración de las Torres Gemelas, que es una continuación del proyecto que ya estaba haciendo ese mismo año, que venía, bueno, en 73, 74, de intervenciones en arquitectura, lo llaman, de construcción de arquitectónica. Y esto también va a ser muy importante en el pensamiento chileno. Lo dejo así como una ventana de referencias para el pensamiento chileno, el arte chileno, y particularmente para Tentativa, porque Tentativa, una de las cosas que voy a mencionar es su locación, ¿no? En un ático, en una casa. Otra cuestión es la publicación de Derrida, de Clase, que entiendo que se tradujo, no sé si el año pasado o este año, al castellano. Bueno, este año se tradujeron dos obras de Derrida que son bien importantes, que es su tesis de licenciatura, que tenía, no sé, 23, 24 años, que es impresionante, o sea, bueno, por lo menos yo lo veo así, que es su tesis sobre Husserl, sobre la génesis. Y Glass, que en el fondo lo más significativo es el ejercicio diagramático que tiene. Es muy probable que Kai y muchos chilenos exiliados en Francia hayan tenido acceso a esta obra y hayan pasado por esta... Bueno, no solo de Derrida, lo que es radical en Derrida es que lo haya hecho en un texto de filosofía. Entonces, en una columna tiene a Hegel y en la otra a Jean Genet, que es un poeta maldito francés. Y menciono Glass porque para Badiou, y reinsertando nuevamente mi presentación en el tema del seminario, de lo que ha presentado, lo que ha trabajado Luis, en Lógica de los Mundos, Badiou cita a Glass como probablemente el ejercicio mayor extremo de Derrida de relación entre escritura e inexistencia. No es como, según Badiou, Derrida logra expresar en Glass este punto de fuga en un texto, ¿no? Y a mí me parecía importante traerlo a colación al puntero. El texto que está en Lógica del Mundo es básicamente el mismo que está en el pequeño panteón portátil dedicado a Derrida y que tiene relación con esta problema filosófico de la inexistencia, inscribir lo inexistente. No voy a profundizar en la cuestión más de corte filosófico fenomenológico de la inexistencia, pero sí voy a tratar, porque me parece importante para Chile también, para entender Chile, lo que plantea Badiou en El Siglo, su distinción entre una estética de la... Bueno, para Badiou El Siglo está definido por lo que él llama la pasión de lo real, ¿no? Por esta idea de experimentar lo real, de descubrir lo real, qué es lo real, ¿no? De hacer aparecer lo real, en todo orden de cosas. Y dice que en el arte hay dos grandes líneas a partir de esta pasión de lo real. Una lo llama él, yo lo pondría así, una estética de la destrucción o de la depuración de lo real. Es decir, un ejercicio de
utilizar el arte para mostrar lo real. Y él nos da muchos ejemplos de esto, pero a lo mejor lo podríamos buscar ejemplos en la cuestión necrológica o escatológica del arte contemporáneo, para mostrar, bueno, cuerpos heridos, cortados, excrementados, ¿no? esta ruptura del semblante y de la distancia para mostrar lo real. Yo creo que eso podría, a lo mejor, en ese contexto se podría interpretar un poco esta crítica que hace Badiou a cierto ejercicio destructivo del semblante, ¿no? Mostramos un cuerpo con la idea de que no hay, que estamos mostrando lo real, ¿no? Los objetos, en fin. Y otra línea que podríamos definir como la estética de la sustracción, ¿no? Luis ya comentó la importancia de la sustracción para comprender la inexistencia. Pero en el siglo, Badiou desarrolla esta idea, desarrolla la idea de la diferencia mínima, el grado mínimo de aparición, y yo simplemente quería tratarlo esto con dos obras que me parecen que están o graficando estas dos líneas, ¿no? Una obra de un artista chileno contemporáneo, Papas Fritas, El ladrillo, que digamos es absolutamente explícito. No se ve mucho, pero es una línea de ladrillo, un piso de ladrillo, y eso es porque el manual económico de la dictadura chilena fue un libro que se llamó El ladrillo, como la idea de que vamos a fundar un nuevo país, una nueva economía. Entonces, El ladrillo. Y sobre El ladrillo puso a todos los jefes de Estado o presidentes, los llamó a todos. Bueno, presidentes, Pinochet, Frei, todos los presidentes de la transición, y están siendo disparados por una chica estudiante encapuchada, y los mata a todos. Bueno, es un ejercicio de un arte o de depuración explícita de la historia de Chile, y el contraste con una obra formal, mínima, que es el ejemplo que da Badiou sobre este arte sustractivo. Que también recorrería el siglo XX, ¿no? El cuadro de Mario. Insisto, y Luis a lo mejor me puede acompañar en esto, Badiou no es muy bueno con los ejemplos, como pasa con muchos franceses, en general van a la literatura, y bueno, a clásicos. Entonces, bueno, habla de otros músicos, pero es difícil encontrar cómo grafica él, cómo entiende, en qué obras entiende él esta estética de la sustracción, o esta diferencia mínima. Bien, año 74, creo que he cerrado el contexto y paso ahora al análisis de la obra. ¿Ya? Si quieren hacer algún comentario antes de la pausa. Bueno, simplemente quiero decir que es ciertamente disperso mi recorrido. Voy a intentar que ahora se reagrupe ingresando en la misma obra. Voy a hacer breve el análisis de la obra porque igual me parece que no quiero predisponer una lectura. Entonces intentaré mencionar algunas cosas más que me parecen relevantes. ¿Quieren hacemos una pausa, sí, o podemos continuar? Yo contesto. Como prefiero. Si quieren, continuamos.